bienvenidos a Clausos Bordados de Listón y Manualidades. Dios me los bendiga grandemente. Y pues bien, ahora vamos a hacer este video para algo, un adorno decorativo con rollo de papel y toalla. Realmente es como una recomendación o un tip para hacer, como el tutorial pasado del adorno decorativo con jabón y toalla, y ahora va a ser con rollo de papel higiénico, y va a ser la misma técnica, nada más que se va a ver completamente diferente. Vamos a ocupar un rollo y vamos a ocupar también una toalla. En este caso es de 52 centímetros por 41 de ancho. ¿Sí? Lo pueden ocupar también en tela, recordando cómo lo hicimos. Y pues bien, vamos a poner el rollo de papel en el centro. Es la misma técnica. A fin de cuentas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a juntar nuestras cuatro esquinas. Y lo mismo, vamos a unir todo y vamos a amarrar. ¡Wow! Quedó espectacular, realmente a mí me encantó. Aquí yo le puse una flor aquí para adornar la Nochebuena elegante. Puse la hoja navideña y le puse aquí un cinturón de galón. Lo pueden hacer también con tela, y como ustedes pueden ver aquí, el adorno decorativo con jabón y toalla o tela, totalmente se ve diferente, aunque es la misma técnica, y podemos hacer muchísimas cosas con la misma técnica y con materiales diferentes. Ya es a gusto de cada uno de ustedes. Y pues aquí abajito en la cajita de descripción encuentran el enlace para que ustedes puedan ver estos tutoriales. Dios me los bendiga, muchísimas gracias, te pido que me regales un dedito arriba, y también te pido por favor que compartas este tutorial y que te suscribas. Es muy importante para que este canal siga adelante, y que también al último le des clic a los videos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, y recuerden que se les quiere mucho tote. Besitos, bye.